¿Has probado un rico caldito de patitas de pollo? Hoy prepararemos uno, y la queso. Empezamos pelando y cortando de 3 a 4 papas. Hacemos lo mismo con unas 2 o 3 zanahorias. En esta ocasión, yo utilizaré una calabacita, pero tú puedes usar la cantidad que desees. Asegúrate de quitarle muy bien las uñas a nuestras patitas. En la olla, le pondremos sal y media cebolla. Ahora, echaremos las patitas y dejaremos cocinar por unos minutos. Mientras, vamos a decorar una patita, que quede muy al estilo de la queso. Yo le quitaré este exceso de grasita. Ponle 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo. Revolvemos. Y ahora, a poner nuestra zanahoria, calabacitas y papitas. Un chilito jalapeño para darle sabor. Este caldito es muy nutritivo y delicioso. Mi abuela nos preparaba unos ricos consomés de patitas al menos una vez a la semana. ¡Listo! A muchos nos les gusta este caldito, tal vez por su aspecto, pero en verdad es delicioso. Nos vemos en otros videos. ¡Adiós!